Vuelta a las noticias para revisar una reunión que han sostenido la alcaldesa de Providencia con autoridades del trabajo y un grupo de repartidores. La idea es conocer sus condiciones laborales. Sabemos que muchos no cuentan con situaciones mínimas, servicios básicos, lugares de descanso. Vamos a ir con Carola Garrido para que nos cuente más de esta reunión. Carola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karim? Buenas tardes. Que no cuentan con baño, entre otras cosas, algún lugar donde lavarse las manos, donde descansar. Bueno, es parte de la reunión que han sostenido las autoridades, como tú lo decías, con los trabajadores de un local en particular, que fíjense que cumple con todo eso porque tiene con contrato de partida a todos sus repartidores. Estamos con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos preocupados hace bastante tiempo del tema del delivery. Porque lo primero fue, ¿no es cierto?, que empezaron a ocupar todos nuestros espacios públicos. Se aglomeran 10, 20 personas, ¿no es cierto?, que están esperando los pedidos para después llevarlos. Pero no tienen dónde sentarse, no tienen dónde ir al baño. Muchas veces usan nuestros espacios públicos como baño y eso trae la molestia de los vecinos. Entonces hay algunas municipalidades que han decidido ponerle una especie de impuesto, pagar, ¿no es cierto?, algo a las personas que hacen delivery. Pero eso en realidad es complejo porque son personas que necesitan trabajar y que ganan muy poco. Entonces nosotros en realidad lo que queremos es que se regule a estas empresas. Muchas veces estas empresas no pagan impuestos en Chile porque dicen que no son una empresa, sino solamente un software que junta al cliente con el que provee el servicio. Muchas veces no pagan tampoco las patentes y no obedecen las reglas municipales. Precarizan el empleo porque no le tienen contrato de trabajo. Si una persona de delivery tiene un accidente, por ejemplo, yendo a dejar una pizza, después no tiene derecho a la mutual de seguridad, no tiene nada. Además, se hacen cargo de muy mala manera, ocupan de muy mala manera nuestros espacios públicos. Así que aquí hay una serie de cosas que yo creo que tenemos que regular y las tiene que regular el Estado, y por eso que invité al subsecretario, ¿no es cierto?, del Trabajo, y también a la Seremi de Salud para que pudiéramos buscar una solución. Muchos de ellos ya estaban trabajando en el tema. Es una pena, eso sí, alcaldesa, que muestren como ejemplo un local. Eso quiere decir que la mayoría está fuera de la regla. La inmensa mayoría está fuera de la regla. Y yo quiero decir que cuando uno habla, ¿no es cierto?, del estallido social, es porque hay molestia, y hay molestias grandes. Y cuando uno ve que hay algunas empresas que lo único que les interesa es ganar plata, pero a punta de precarizar el trabajo, el trabajo, ¿no es cierto?, que no pagan impuestos en Chile, que no cumplen con ninguna norma razonable en su trato con los trabajadores, que no les tienen baño. Y además en este momento está surgiendo otro fenómeno que yo por lo menos quiero llevar a la Fiscalía Nacional Económica, y es que ellos están creando sus propios supermercados, que son una especie de bodega, y yo no sé si es que están usando información, ¿no es cierto?, privilegiada, porque claro, como son empresas de delivery, saben qué es lo que compra la gente, saben dónde vive la gente, saben todos los datos, ¿no es cierto?, de todos los negocios. Y por lo tanto perfectamente podrían dejar en el futuro fuera de competencia a nuestros restaurantes, a nuestros supermercados, a los que realmente están instalados hace mucho tiempo. Así que ese es un elemento adicional que hay que tomar en cuenta, que si están usando o no información privilegiada para después, ¿no es cierto?, competir de mala manera con las propias empresas que los contrataron, o sea, con las cuales trabajan. Bueno, en este caso, aquí tienen contrato, nos contaban los repartidores que conversaron con nosotros, tienen un espacio para descansar, para lavarse las manos, para ir al baño, que sería lo ideal, sobre todo considerando que estamos en pandemia, ¿cierto? Y que ellos también tienen que protegerse muy bien para entregar esa seguridad al cliente luego cuando van a hacer la entrega. Nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos de este local, que efectivamente es un ejemplo. A todas las personas, a los que contestan el teléfono, a los que hacen el delivery, a los que producen, ¿no es cierto?, el sushi, a todos ellos los tienen con contrato, con sueldo obviamente encima del mínimo. Si una persona que hace delivery tiene un accidente, va a estar cubierto por la ley de accidentes del trabajo, le pagan las cotizaciones a sus trabajadores, pagan impuestos en Chile, tienen la patente en la municipalidad. Entonces, este es el tipo de empresas y de empresarios que queremos. La verdad es que esas empresas que al final lo único que buscan
es ganar dinero, pero a costa de todos los demás, a nosotros por lo menos no nos interesa que estén acá en Chile. Alcaldesa, vamos a seguir con reacciones luego sobre este tema, pero aprovechando que está con nosotros, le quiero preguntar por lo que pasó el domingo en el sector de la Plaza Baquedano, qué es lo que se espera según lo que ustedes han visto, la proyección para el domingo, día del plebiscito. Al parecer el monumento a Baquedano sigue siendo un punto bastante crítico. ¿Hay alguna solución con respecto a eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se preparan para el próximo domingo? A ver, partamos de la base, ¿no es cierto?, de que aquí hubo gente que se manifestó, harto menos que el año pasado, y hubo grupos también de muy violentos, ¿no? Y esos grupos violentos no son manifestantes, esos en general no están ni por el apruebo ni el rechazo, son personas en realidad que buscan hacer daño, probablemente personas que no tienen un trabajo, probablemente personas que no están estudiando, probablemente personas, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen contacto con droga o con otro tipo, ¿no es cierto?, de violencia y delincuencia. El problema es que cuando se juntan tantos en un determinado momento, obviamente que es muy difícil, ¿no es cierto?, lidiar con ellos, sobre todo con todas las restricciones que tiene que tener Carabineros para asegurar que aquí no hayan violaciones de los derechos humanos. Así que es una pena, pero tengamos claro que fue menos que el año pasado, y hay que seguir, yo creo que la Fiscalía está haciendo un muy buen trabajo. Han ido, ¿no es cierto?, deteniendo a este tipo de manifestantes, están pasando control de detención, espero que los dejen en la cárcel a muchos de ellos, y es un tema que tenemos que ir trabajando, pero trabajando de manera tranquila, segura, porque aquí lo peor sería, ¿no es cierto?, que se armen nuevamente casos como el de Catrillanca o como el joven, ¿no es cierto?, que cayó, o que lo empujaron, o que chocó, digamos, con un carabinero, como cada uno podrá tener su interpretación, hasta que la justicia no lo determine, pero la verdad es que eso es lo que hay que tratar de evitar, porque eso lo único que hace, ¿no es cierto?, es generar más rabia, más molestia, y eso entonces sigue alimentando la violencia. Me preguntaba también por el monumento de Baquedano, ¿es un punto de discordia? ¿Fue nuevamente pintado el fin de semana? Sí, es un punto de discordia, es un punto complejo, pero esto está, nosotros lo dejamos ya a principios de este año, le dijimos claramente al Consejo de Monumentos Nacionales que ellos eran los que tenían los llamados a decidir y nosotros vamos a acatar. Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Queremos seguir.